I guess I'll try cooler again. Thought we were something, but now we're nothing. I did something wrong, but I don't know what. Just want you to want me, but you just won't treat me at the tone. Why don't you pick up the phone when I'm all alone? Do you hate me? Hits me like a heart attack when you don't come back. Someone save me. Why don't you pick up the phone when I'm all alone? Do you hate me? Un gran saludo a todos y bienvenidos sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Les saluda afectuosamente los comentaristas de siempre, Mario Kempes analizando y yo acá llevándole el ritmo de la pelota. Este partido promete y mucho. Chelsea contra el Real Madrid. La verdad que hacía rato que estaba siguiendo a todos equipos y por fin los puedo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Di María. La tiene el Chelsea. Brahim Díaz. La tiene Bellingham. Vitinha. Dennis Bergkamp. Nico Williams. Kai Havertz. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Jude Bellingham. Ahí logra quedarse con la pelota. Brahim Díaz. Ángel Di María. Kai Havertz. Nico Williams. Buena forma de cortar el ataque. Jude Bellingham. La tiene Hernán Crespo. Rodrigo recibe. La falta que nos dice que hay tiro libre para el Real Madrid. Le saca de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Ahora tiene la pelota y ahora viene el bueno. Lejos se va la pelota. Le puede dar continuidad a este ataque. Este equipo se mueve bien. Puede venir a la ventaja. ¡Cómo uno del arquero! Todavía no encuentra el espacio. Kai Havertz. Rodrigo. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Would the club secretary please note, Mr. Moon has left the building. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. Vitinha. Rodrigo. Muy inteligente cambio de frente. ¡Ojo que la clava! Tremendo lo del arquero. Una combinación perfecta de reflejo y agilidad. Klaus. Rodrigo. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Jude Bellingham. ¿Será gol? Atajado bien esa pelota. Los envidiosos dirán que fue para la foto más. Tres sustituciones se vienen de un solo en el Real Madrid. Se está disipando el peligro hacia más. Buena recuperación, ahora lo podrán aprovechar. Rodrigo. Ahí lo juega Vinicius. Llegó a poner fin al juego.
Quedan 15 minutos en este partido. Nico Williams. ¿Qué pasó? ¿No la tienen ya? Esto, señoras y señores, está a punto de terminar. Es que no se puede ni parpadear. Ya queda muy poco para que termine este partido y un error puede ser más que suficiente para deshacer el empate. Y ahora será del Real Madrid. Va con todo el Madrid a buscar la victoria. Este equipo, atentos que se viene. ¡Gol! Si te lo cuentan, no se lo crees a nadie. ¡Lo están ganando! Es un gol de esos que se dicen en los últimos minutos. ¡Gol es gol! Cayó el primero ya en el segundo tiempo. No le va a quedar mucho a este partido. Llegamos al final del partido. El arranque de la alegría merengue. En un partido tan parejo, uno puede pensar de que un gol puede marcar la diferencia. Aprovecharon la oportunidad y ganaron.